Celebración dándole un fuerte aplauso a Jesús, Eucaristía presente entre nosotros. Hoy nos congregamos para celebrar esta solemnidad, centralidad de nuestra fe, el misterio de Jesús, Corpus Christi, su cuerpo vivo y real presente aquí entre nosotros en el altar. Y por eso, como atletas, como callejeros de la fe, hemos hecho esta procesión, algunos junto conmigo, por supuesto también el padre Christopher, el padre Pascal. Hemos botado un poquito de sudor, pero es el sudor de la fe, es el sudor de la esperanza, es el sudor también del misterio que alimenta nuestra espiritualidad. Tantas realidades que puede uno contemplar allá afuera, y desde Jesús poder orar, desde Jesús poder saber estar. Por eso, con esta certeza de la presencia del Señor, comencemos este encuentro con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo, Eucaristía, esté siempre con todos ustedes. Encomendamos a través de la Eucaristía al eterno descanso de nuestro hermano Juan Jesús Loranca, pidiendo perdón por los pecados que él pudo haber cometido en su vida. Nos unimos nosotros también a este momento penitencial, reconociendo con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad.
Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Te ofreceré un
sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor, cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. De la carta de los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. A través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza real, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos:
¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaba, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Hermanos, con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Apreciados hermanos, permítanme compartir con ustedes en esta solemnidad del Corpus Christi fundamentalmente tres ideas. Lo primero, el origen. Cuando la Iglesia comienza a celebrar esta solemnidad del Corpus Christi, diferente al Jueves Santo, cuando se instituye la Eucaristía, comienza a aparecer propiamente en el siglo XIII, a partir de 1263, pongámosle, comienza la devoción a Jesús, la adoración a Jesús, Eucaristía, en la custodia para ser adorado. Y también comienza el toque de las campanas como parte de ese signo de que Él está ahí. Y todo este dinamismo de Jesús, la adoración a Eucaristía, también va tomando fuerza con algo que aconteció, que es lo que llamamos nosotros un milagro eucarístico que aconteció allí en Italia, donde un sacerdote estaba en crisis de fe. Su esencia, la esencia de nosotros los sacerdotes, la esencia está muy ligada con el altar. Y este sacerdote entró en la crisis de decir, ¿será que lo que yo consagro, el pan y el vino, en realidad se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús? Imagínense ustedes esa crisis del padre, hablando lo que él no cree, o lo que él dudaba en ese momento mejor. Dios me libre. Porque en ese acontecimiento Dios hace cosas extraordinarias, pues en medio de una celebración donde él dudaba, ese pan se convirtió en carne y el vino en sangre. Y es lo que actualmente todavía se venera allí en Italia. Todavía reposa allí el altar donde hubo esa manifestación. ¿Pero a base de qué? De la incredulidad. De la incredulidad. Y no solamente pienso que fue, la historia dice, del sacerdote. Yo estoy seguro que si esa manifestación se dio y Dios lo permitió y lo quiso así, es porque había mucha gente que, y hay mucha gente que no cree en que Él está allí presente, vivo y real. Queda como plasmada en la historia un acontecimiento divino basada en la incredulidad. Y después de esto, pues toma más fuerza la adoración eucarística, por supuesto, y luego viene
el Papa Urbano IV y luego Clemente V a darle más fuerza a los papas, y Juan XXII ya la hace más universal, y finalmente el Concilio de Trento en 1500 le da más fuerza a la Iglesia, a la Eucaristía, y posteriormente en el último Concilio Vaticano II, 1963, la Iglesia va a decir: la Eucaristía es el centro y es el culmen de la vida cristiana. ¿Qué significa esto que yo les estoy contando a ustedes? Pues que todo es un proceso. Esto que les estoy compartiendo es que entrar en la contemplación de Jesús presente en el pan y en el vino, en su cuerpo y en su sangre, de una manera real, se va entendiendo procesualmente, no desde la noche a la mañana. Porque si no se entendía que Dios sea niño y adorar a Dios en los brazos de una mujer y de un hombre, y si no se entiende a Dios en la cruz, pues yo pienso que tampoco es tan fácil entender a Jesús desde el pan, real, no simbólicamente, real. Y por eso hoy es para seguir adentrándonos en ese proceso. Que hay dudas, posiblemente las pueden haber. Es que cuando Jesús hizo ese discurso, o en el Evangelio de Juan aparece el discurso del pan vivo, dice el texto que muchos entraron en conflicto frente a estas palabras, porque ¿cómo así que Jesús nos está diciendo que comamos su carne y bebamos su sangre? Y frente a esta incomprensión de este discurso de Jesús revelador, muchos discípulos, lo dice el Evangelio, se fueron. No lograron comprender este misterio. Y por eso, frente a esa crisis de fe de los discípulos, Jesús le dice a los apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? Ahí las puertas están abiertas para que se vayan. Y entonces le dice Pedro: ¿pero a dónde vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Esto es una comprensión. Los primeros cristianos sufrieron mucho porque fueron considerados como caníbales. O sea, estos hablan de comerse en un cuerpo humano y beber una sangre. Pero era la base de los primeros cristianos. Se reunían el primer día de la semana de la resurrección frente a la fracción del pan y del vino, y allí le reconocían. Hoy, hermanos, sigamos reafirmando nuestra fe en Él. Yo le estoy hablando a unos destinatarios que son de fe, de Eucaristía, porque la mayoría de ustedes vienen los domingos, pero hay mucha gente allá afuera, como cuando íbamos pasando, que desconocen la presencia del Señor completamente. Y quizás muchos de ellos, cuando les dicen: ¿y ustedes qué fe proclaman?, muchos de ellos dirán: yo soy católico. Yo soy católico, pero sin embargo aún no han reconocido al Señor. Es necesario aprender a creer viendo con los ojos del Espíritu y no con los de la ciencia, hermanos. Pidámosle a Dios esta gracia. La Iglesia ha permitido que entre en la historia lo del milagro eucarístico de convertirse realmente la hostia consagrada en carne y el vino consagrado en sangre. Pero yo quiero animarlos a que no pongan en prueba de la certeza palpable y verificable desde la dinámica de la ciencia a la fe. No lo hagamos, porque nuestra fe tiene que ser tan madura
que debemos decirle a Jesús: Jesús, yo no necesito que tú te me conviertas en carne y que el vino se convierta en sangre para creer en ti. Y ese es el mayor milagro eucarístico, hermanos. Madurar en la fe. Yo no necesito que la Virgen se me aparezca a ningún lado para creer que ella es, que ella está. No lo necesito. Mi fe me lleva, es tan madura que yo creo y basta. Basta. Por eso dirá Jesús ante Tomás: la certeza de la ciencia, hasta yo no meter el dedo allá en su llaga no voy a creer. ¿Qué le dijo Jesús? Tomás, porque usted me ha visto y ha venido y ha comprobado, por eso crees. Pero dichosos aquellos que crean en mí sin haberme visto. Es que dar razón de nuestra fe se ha entendido mal desde esa apreciación del apóstol Pedro cuando habla en la carta, en una de sus cartas. Hay que dar razón de nuestra fe. Y muchos ministros consagrados y muchos laicos tomaron este texto bíblico creyendo que dar razón de la fe es poner la fe en un raciocinio al nivel científico de la dinámica social. Y dar razón de la fe, hermanos, es otra cosa, de verdad. Es testimoniar lo que yo creo vitalmente. Es decir, desde mi experiencia de vida. ¿Cuál es tu experiencia de vida con Jesús en el altar? Con Jesús Eucaristía. Si yo como sacerdote y si su joven, hijo joven, o su amigo, o su amiga, su vecino, su novia, su novio le pregunta por qué cree en Jesús Eucaristía, por qué va usted los domingos a misa, a ver, ¿cuál es la razón que darás? Nos quedamos cortos, nos enredamos y hasta la embarramos creyendo de dar razón racionalmente, con argumentos científicos. Hay una razón vital, hay una razón experiencial que es lo que me debe llevar a proclamar que Jesús está ahí, vivo y real. Dos, ¿cuáles son los desafíos frente a esta premisa de fe que nosotros constatamos? Lo primero es que estamos viviendo una espiritualidad, mucha gente, demasiada gente a su estilo. Ah, yo no necesito ir allá. Los jóvenes, a ustedes los papás: mamá, yo me encuentro con Dios en todas partes. Yo al fin y al cabo aquí cuando me levanto pues le rezo a mi Dios, y cuando me voy para mi trabajo no necesito ir a la iglesia. El primer desafío es frente a una espiritualidad que va tomando fuerza, muy acomodada, muy individual. Es una forma de religión que se está construyendo, y frente a este estilo de relación con Dios, Jesús vivo y real está pasando a un segundo plano. Este es el primer desafío. El segundo desafío, pues por supuesto que los que no creen, los que son ateos, ese es un desafío, porque aquí está, hay tanta necesidad de hambre y sed en el mundo que la única manera de Dios saciarla era convirtiéndose en pan y en vino para saciar esa necesidad. Pero frente a esa otra realidad aparece otro tercer desafío: no solamente esa espiritualidad individual, no solamente los que no creen, sino también el desafío al interno de la vivencia cristiana. De verdad que el protestantismo, y se habla de protestantismo porque protestan contra verdades y certezas que han acompañado la historia del cristianismo, como la Eucaristía. Hermanos cristianos que no son católicos declaran que lo que se celebra cuando se reúne la comunidad y la asamblea es más
no es más que un símbolo. O sea, es un símbolo que Jesús dejó instituido. Para nosotros no es un símbolo, es una realidad. Es Jesús mismo. No es un símbolo. Y ese es un desafío al interno de los cristianos. Pero el otro desafío está al interno de nosotros los católicos, y para allá voy. ¿Cuál es el desafío? Que nosotros, al que más se nos da, más se nos exige. Y si ustedes creen que Jesús está ahí en la Eucaristía, pero no han hecho nada para vivir en comunión con Él, es decir, recibirlo, hay una incoherencia en su fe. Y para mí esto es más delicado que el que no cree. Para mí esto es más delicado que el mismo protestante que afirma que no es real sino simbólico. ¿Por qué? Porque si tú eres católico y como católico en comunión con la iglesia cree que el Señor está real ahí en el altar, ¿por qué no comulgas? Es una manera de negarle a Él también, piénselo. Y necesitamos la coherencia, la comunión con Él. Porque ya llevándolo a una aplicabilidad para terminar, el hombre, decía un filósofo con su raciocinio, el hombre es lo que come, es decir, lo que le inyecta a su cuerpo y a su mente. Las ideologías lo hace pensar y comportarse como es. El hombre es lo que come. Pero también San Anselmo diría, el hombre se convierte en lo que come. Y si nosotros nos alimentamos de Jesús, va viendo algo internamente. Internamente. Yo los animo, mis hermanos, para que en medio de todos estos desafíos, los sociales, pero también los internos entre nosotros, comencemos a preguntarnos más cómo estoy yo de verdad fortaleciendo en este camino procesual de la comprensión de Jesús ahí en el altar, mi comunión con Él. ¿Cómo está? ¿Está creciendo? ¿Está estática? ¿Doy razón de mi fe católica desde la tradición, desde lo que mi mamá y mi papá me enseñaron, o desde la experiencia vital con Él? Que todos estos elementos nos ayuden hoy en nuestra reflexión, y que Jesús, el Señor, nos ayude a configurarnos con Él. Si el hombre es lo que come, y si el hombre se convierte en lo que come, pues nosotros queremos convertirnos eucarísticamente como Él, divinizarnos, ser ofrenda para los demás. Y ya para terminar, les comparto esta frase de este sencillo joven de 15 años que va a ser canonizado próximamente por el Papa Francisco, es decir, por la Iglesia. Muy de nuestra época, los jóvenes que están aquí. Murió hace poco y va a ser canonizado. Considerado el patrono ahora de las redes de comunicación, los medios de comunicación, porque con sus páginas y a través de los medios de comunicación tuvo una centralidad en Jesús Eucaristía y fue generando conversión por medio de las páginas, que es también una manera como el hombre se alimenta de Jesús Eucaristía. Y este jovencito con tan solo 15 años que murió, mi Dios lo llevó a su presencia, afirmó: la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. La Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Carlo Acutis. Búsquenlo en internet,
Los jóvenes que son tan curiosos para tantas cosas en esas redes sociales, los desafío a que generen una curiosidad y vayan a YouTube y busquen Carlo Acutis, ¿quién era? Y ustedes se van a asombrar de este joven con tan solo 15 años. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Les invito a mis hermanos a que profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta solemnidad del Corpus Christi elevamos nuestra plegaria al cielo diciendo: Jesús, Eucaristía, escucha nuestra oración. Jesús, Eucaristía. Oramos por la Iglesia para que seamos alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, y que recibir la Eucaristía nos lleve a manifestar cada vez más fuertemente la presencia de Cristo a los demás. Roguemos al Señor. Oremos por el éxito del Congreso Eucarístico Nacional el mes próximo, y para que nuestra vida sea transformada por un encuentro más íntimo con Cristo en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Oramos por todas aquellas personas que cultivan y procesan el trigo y las uvas con que se elaboran el pan y el vino, para que sean bendecidos por su trabajo y justamente remuneradas por su labor. Roguemos al Señor. Pidamos a Jesús, Eucaristía, por un cese de la violencia armada en nuestras calles y en nuestros hogares, para que se haga justicia y se consuele a todas las personas afectadas. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que el sustento que recibimos en la Eucaristía hoy nos vigorice de manera que podamos auxiliar a los que necesitan vivienda, ropa, alimento. Roguemos al Señor. Interpelados por la palabra y la reflexión de hoy en esta solemnidad, presentamos nuestra propia intención. Santo Padre, escucha las intenciones que te estamos dirigiendo y te hemos dirigido como Iglesia en tu Hijo Jesús, pan vivo bajado del cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdaderamente y eternamente sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tráiganme agua de la esquina, no fría, no fría. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, compartamos un signo de comunión fraterna. Quitas el pecado de...
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pan vivo bajado del cielo. Dichosos nosotros invitados al banquete de vida eterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 3 minuticos para nuestros avisos parroquiales. El primero, todos los que se sientan jóvenes, que yo sé que la mayoría, así es, Juan Pablo II, hasta el último momento tuvo encuentros con la juventud, siempre su corazón fue de un hombre joven, porque la juventud, ser joven en realidad es una actitud. Hay muchos jóvenes que parecieran no ser jóvenes. ¡Ay, no, qué pereza! ¡Ay, me duele tal cosa! Eso hasta le piden permiso para coger el esfero, para escribir allá con los profesores, ¿sí? Y hay personas mayores, adultas, que toca hasta frenarlas un poquito porque tiran la casa por la ventana. Y bien, o sea, es una actitud. Por eso, todos los que se sientan así, jóvenes, que tengan más de 50 años, vea, la iglesia tiene un espacio para ustedes. El próximo sábado 8 de junio va a haber un encuentro aquí en la cocatedral a las 12 del mediodía. 12 del mediodía. Sí, muchos de ustedes descansan normalmente el sábado. Vénganse para la cocatedral a las 12 del mediodía este 8 de junio, próximo sábado. Para los jóvenes que son adultos entre, qué sé yo, 18, 17 a los 35, 40 años, el próximo domingo vamos a tener una celebración a las 6 de la tarde allí en Santa Teresa y después un gran compartir con ustedes, los jóvenes, adultos. Entonces, también les esperamos próximo domingo. Nuestros monaguillos, gracias a ellos por este servicio tan generoso que prestan. Después del sacerdote, lo he dicho, son los más cercanos al altar. Es una gracia que no solamente reciben ellos, sino también las familias. Y gracias a ellos, muchos de ustedes también están viniendo a misa, porque hay que ir a ver el sobrino, hay que ir a ver el hijo, hay que acompañarlo. Eso me parece espectacular. Pues los niños que deseen participar de este equipo de monaguillos que cada vez va creciendo más, un equipo muy, muy bueno, de verdad, todos ellos muy consagraditos. Ya está abierto el registro para volverlos a inscribir este año. Entonces, con Rafael allá a la salida, Rafael es nuestro sacristán, uno de nuestros sacristanes que nos apoya, inscríbanlos. Ellos reciben formación, ellos tienen también algunas experiencias de convivencias y sobre todo aquí se van formando. Yo les comparto que mi vocación en gran parte de esa semillita se fue dando aquí en el altar, porque yo también fui monaguillo, yo también tuve 20 años, ¿sí? También fui monaguillo y es toda una escuela de liderazgo, porque es enseñarles a que se enfrenten al público. Aquí pararse aquí al frente no es nada fácil, y ellos desde pequeños lo están haciendo. La iglesia los va preparando para que sean líderes cuando saquen su cartón, para no tenerle miedo al público. Por eso ayuden a formar a sus hijos en la espiritualidad y en el liderazgo desde este servicio de ser monaguillos también. El libro de las inscripciones, recordarles que ya están abiertas. Yo a partir de ya de junio, no se me acerquen, padre, tengo esta intención, no, porque con pena y todo les voy a decir que no. Hay un orden, hay un conducto que hay que seguir y eso es parte de nuestra organización también, ser organizaditos. Si ustedes saben que algún familiar va a cumplir un año de fallecido, no dejen para última hora, háganlo con tiempo. Eso hace parte de nuestro orden también. Ahora no dejen para cada año ofrecer una,
una misa por un ser amado. Eso hay que quitarlo de aquí, porque es que cuando nosotros nos muramos, partamos de este mundo, ya el tiempo no es el mismo que en el que estamos. Es una eternidad, eternidad. Y por eso no esperen un año para ofrecer una misa por un ser amado. Eso no es amarlo. Cada vez que ustedes tengan la oportunidad, que tienen, ojalá cada mes, como parte de su diezmo, no, yo voy a ofrecer una Eucaristía por mis fieles difuntos, pero no cada año, cada 3 años o cada 10 años. Una manifestación de amar a alguien que ha ido, más que llorar, es orar por ellos. Y la mejor manera, hoy lo hemos constatado, es en Él, que está vivo y real, en el altar, colocando sus nombres allí. Por último, ustedes recibieron unos sobres amarillos, y decía que era contribución del invierno. Ahí hay un error. En realidad, esa contribución son para los gastos del verano. Hay uno del 16 de junio y otro es para apoyar a la pastoral juvenil el 7 de julio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Invito a nuestros ministros de la Eucaristía. Ellos llevarán la imagen de la Virgen y nos animarán durante este mes con el Santo Rosario a las 12:45. Al mismo tiempo, el próximo martes vamos a tener el rezo del Santo Rosario aquí en la Cocatedral a las 6:30 de la tarde junto con la Eucaristía. Entonces, hay Eucaristía este martes en la noche, porque este año estamos implementando una vez al mes. Cada uno de nuestros grupos comienzan el mes llevando la Virgen, y ellos son los anfitriones del Santo Rosario en esa primera semana y de una Eucaristía para toda la comunidad. Entonces, los esperamos. Si alguno quiere venir este martes al rezo del Santo Rosario y a la Eucaristía, aquí en la Cocatedral les esperamos. Que el Señor siga bendiciendo su apostolado los primeros sábados de cada mes, llevando la comunión a tantos enfermitos y ancianos que no pueden venir a nosotros, que no pueden participar presencialmente. Que sus manos benditas por este proceso de ser ministras de la Eucaristía sean acompañadas también por aquella que fue bendita, la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos un fuerte aplauso a nuestras ministras de comunión. Finalmente, el próximo domingo vamos a tener la Eucaristía, segundo domingo de cada mes, allí en Santa Teresa. Los que me están escuchando por televisión, que viven cerca a nuestra iglesia Santa Teresa, allí les esperamos para la celebración de la Eucaristía dominical, segundo mes de cada mes, 11:30 de la mañana. Y nosotros estamos promoviendo el arte del cine cada 3 meses. Ya tuvimos una película espectacular en marzo a San José, y ahora en junio viene la segunda película. Es para toda la familia, ¿sí? Para los jóvenes, los niños y la pareja. Y va a ser, la película se llama El Gran Milagro, precisamente en conexión con la celebración que hoy acabamos de vivir. Esa película va ayudarnos a tomar más conciencia de lo que acontece aquí en la Eucaristía. Entonces vengan, sobre todo los niños. Es una película animada, y para nosotros los adultos es una película que nos ayuda a crecer teológicamente y espiritualmente en la Eucaristía, porque está basada en la mística y en la espiritualidad de muchos santos de la Iglesia. Ya les diré el próximo domingo la hora y en dónde va a ser, pero será el 15 de junio, de 2 sábados siguientes. Primer sábado 8 de junio, el siguiente sábado 15 de junio. Dentro de 8 días les daré más información, solamente para que se agenden ahí. 15 de junio, 7 de la noche, habrá película en la Cocatedral. ¿Listo? Les confirmaré próximo domingo. El Señor esté con ustedes. Que el Padre misericordioso les bendiga y les acompañe siempre. Amén.
Que el rostro de Jesús brille sobre ustedes y les sea propicio. Amén. Que el Espíritu Santo les conceda la alegría y la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo la bendición de Dios y la presencia de la Madre del Cielo, podemos ir en paz. Feliz domingo, feliz semana para todos.